Pero no le subo el precio, hermano. Mírame, esa es la oferta que hay. Si no la quieres, 110. ¿cómo Bueno, va? ya está bien. Voy a ir a buscarlo. En 110. Mírame, ya te di el precio que usted vio en Revolijo. Hey, bienvenidos a la broma del día de hoy. Hoy vamos a hacer un mix de broma que está simpaticísimo, como vieron en la miniatura. ¿Qué será la miniatura? No se sabe todavía porque yo estoy grabando el video y aún no sé cuál será la miniatura. Pero bueno, como vieron en la miniatura, va a ser una broma divertida. A lo mejor sea de dólar, a lo mejor sea de los volcanes, aún no sé. Seguramente sea entre una de esas dos. Es que no debería ser, mira, por ejemplo, te voy a dar unos consejos. Dime. Si, por ejemplo, si tú no sabes en la miniatura, no lo digas en eso. ¿Viste? Ya veo, todo bien. Bueno, les tengo una noticia. Seguramente en este video ya habrán. Ay, espérate, que me pongo nervioso. Cuando no te pongo nervioso, relájate, relájate. Espérate, espérate. Bueno, seguramente en este video ya habrán miembros. Y tú dirás, Carnal, ¿cómo me puedo hacer miembro? What is a wedding a member? Pero déjame explicarte, mira, para hacerte miembro, ¿qué cosa puede ser miembro? Bueno, es bien sencillo. Para hacerse miembro, tú dirás, ay, qué nota que tengo que hacer. En la descripción de todos mis videos te voy a dejar un link abajo del primer comentario anclado o en la descripción, donde sea. Ay, qué nota, no empieza a ponerte nervioso, que me pones nerviosa tú a mí. A Rosalía. Entonces, vamos a centrarnos con lo de los miembros. Se haces miembro. ¿Y qué beneficios tengo yo para hacerme miembro? Mira, número uno. Vas a estar en un grupo conmigo y con el productor. Ay, en el nombre de productor y todo. Sí, porque dame las cosas, no puedo solo hacer muchas cosas. Yo sí, mira, vas a estar ahí. Vas a poder hablar conmigo. Vas a tener contenido exclusivo. Bromas que no salgan en YouTube por temas de censura y eso la podrás ver, ¿ok? Además, muy importante, vas a tener tu insignia de miembro. Como tú comentes, la gente así, ese es miembro, cuidado, hay un nivel. Ok, además, vas a poder ver la broma un día antes. Sí. Horas antes de que salga, porque tienes beneficio, beneficio. Entonces, nada, conclusión, hazte miembro y disfruta la broma del día de hoy, que está simpaticísima. Suscríbete aquí, suscríbete. Voy a esperar a que te suscribas. Que no tengo introducción más larga. Suscríbete. Ya. Sí, bueno, hermano. Dígame. Amigo, que vi un anuncio usted en Raulico que tiene $250 en 120. ¿Todavía los tiene? Ay, qué bueno, qué bueno. Brother, déjame hacerte una preguntita. ¿Tú vives en 10 de octubre? Ah, qué lejos, chicos. Ven acá y bueno, yo soy de Arroyo. De Arroyo Naranjo. Aquí Entonces. el auto pegado cerca de 10 de octubre, no es muy lejos tampoco de 10 de octubre. Sí, ya es cerca entonces. Ya, hermano, porque mira, yo tengo una situación. Yo quiero irme para Nicaragua. El tema de los volcanes y eso, tú sabes. Y entonces, a mí me gustaría cogerlo todo. Pero chicos, tú no me lo puedes dejar a 110. Sí. Un contacto que imagino que tengo que venderlas. A 120. Pero usted se ha vuelto cuando el dólar estaba a 120. Es que yo en la calle, fíjate que casi nadie tiene ya. Ese es el problema. Por eso yo morí contigo. El tema está que está apretado. Pero imagínate que yo lo que estoy recibiendo es una parte, no estoy recibiendo ni todo. Ah, tú eres segunda mano. No, no, no es de segunda mano, no es mío, es de mi cuñado, ¿me entiendes? Ah, Y me dijo, sí. no, véndame esto. Sí, ah, y entonces él te lo dejó en un precio, él te lo dejó en un precio y tú lo estás subiendo. No, no, yo, él me está, yo estoy poniendo los precios que me está poniendo, yo me barajo. Ah, ya, te salva, pues. Sí, ese los volcanes tan preciosos, pero se me aprieta la jugada. Yo de Entonces, todas maneras, si vaya. quieres, después lo llamo y hablo con él y cualquier cosa te llamo, pero. Pero tú no me lo puedes dejar ni en 110, bro. Pregúntale a tu hermano, a tu cuñado. No, mi cuñado. Ah, A él cuñada. yo le pregunto. Llámala ahí ahora mismo delante de mí. No, aquí no lo puedo llamar si te estoy llamando a ti. Pero por tu móvil. Pero te estoy, ya, estoy hablando por el móvil contigo. ¿Y tú no tienes teléfono fijo? No, no tengo. Vaya, hasta 111 pago. Ya, déjame llamarlo a ver. Mira, vaya. 112.50.
Déjame llamarlo, tengo que llamarlo para saber qué me va a decir. Ya. Entonces, ¿pero tú crees que te diga que sí? No, no sé. Porque 120 está caro. Bueno. ¿Entiendes? Yo, a mí me gustaría, pero estás apretando mano, mano. Puedo decir lo que me diga. No, ¿él o ella? No es una cuñada. Me estás Claro, diciendo te diré. mentira desde el principio. No, no te estoy diciendo mentira, te estoy diciendo mi cuñado. Me está, mira, de entrada eres como revendedor, ¿verdad? El dólar te lo están dejando a 100 y le estás poniendo 20 por encima. Bueno, papo, si tú crees que soy revendedor, bueno, Y pero entonces ahora me dice que hablar con él y es una cuñada. Ponte de acuerdo, mi hermano. te dije que es cuñado. No me dijiste cuñada, brother. No, te dije cuñado. Yo te doy Te dije 110 cuñado, pesos ahora no mismo y cuñado. voy a tu casa a quitarte los dólares de la mano con 100, a 110. Déjame hablar con él, si desde el principio te estoy diciendo con él, con él, con ¿Pero qué él. es lo que tú te vas a ganar con eso? 1000 pesos. Brother, ya yo te lo doy. Brother, no sé. Eso fue lo que me mandaron a poner, no es mío. Coño, se pone estúpido el hombre. Mira, compadre. Oye. Dime. No te encierres, no te me pongas bruto. Estás revendiendo el dólar. Tu cuñado te lo dejó a un precio. Lo estás revendiendo, lo estás subiendo de precio, como toda la gente de Reburico lo quiere subir por arriba. Quiere, ya, yo lo que estoy diciendo, no tengo por qué decir, si estoy vendiendo, no estoy vendiendo, te estoy diciendo la verdad, si me quieres creer, me crees, si no me quieres creer, Está, pero lo estás subiendo de precio el dólar, hermano. eso lo está vendiendo él. Pero, hermano, déjamelo en 110. Que tengo que hablar con mi cuñado, compadre. No. No tienes que hablar con nada. Si tu cuñado te lo dejó a un precio en 110, ¿para qué tú quieres ponerlo en 120? Mira, buenas tardes. Buenas tardes, ¿está bien? Buenas tardes, mírame, el dinero no es Sí. de él, mi cuñado. Ahora me estás diciendo mentira. Ah, el dinero no es de. ¿De quién es el dinero, brother? ¿Eh? ¿De quién es el dinero ahora? ¿Me va a escuchar Da. o va a hablar tú? Te voy a escuchar, te voy a escuchar. Bueno, escúchame porque yo estoy hablando, me parece que no voy a hablar por gusto. Dale. Dime. Mi cuñado llamó. Sí. Aquí nosotros tenemos el dinero. Ok. Y él me dijo, véndelo, mi cuñado es de Estados Unidos, no es de aquí. Ajá. Él me dio, vende los $250, ponle tal precio. Cuando lo venda, me llamas y yo te digo, coge tanto. Entonces lo estás revendiendo. Lo estoy revendiendo, no. Él me dijo, vende los dólares a tanto. ¿Qué parte es la que usted no entendió? Pero no le subo el precio, hermano. Mírame. El precio está en rebulico. Si no le cuadra, estamos hablando de más. No, pero está subiendo el precio más de lo que su cuñado Mírame. se lo dio. Mírame, yo le pongo el precio que yo quiera a mi producto. Si tú lo quieres No, comprar, no, cómpralo. no, no, el producto está Mírame. elevado. Bueno, no lo compre. Pero entonces bájalo a 110, hermano. Tengo que llamar a mi cuñado. ¿Qué parece que tengo que llamar a mi cuñado y decirle? Tengo un comprador que en 110 te lo compra ahora mismo todo. No lo llames, eso es decisión tuya. Tú no tienes decisión, mi hermano. Tú no piensas por Mírame, ti. yo tengo decisión en una cosa que sea mía. Si no es mío, yo no puedo decidir. ¿Quién tiene el dinero? ¿Tu cuñado o tú? Lo tengo yo, pero no es mío. Entonces, si me estás dando la razón. No es mío. Pero decide tú. Mírame, esa es la oferta que hay. Si no la quieres, 110. ¿cómo? Bueno, ya está bien. Voy a ir a buscarlo. ¿Eh? En 110. En 110. Mírame, ya te di el precio que usted vio en Rebolico. No le conviene, estamos hablando de más. Eres un apretador. Ladrón. Ladrón. Sí, buenas. Mi vida, ¿quién habla? ¿Alguien usted desea? Ah, era. ¿Me puedes poner a tu mujer? ¿Pero quién me habla ahí? Susana, para lo del tema de la comida. ¿Pero estás seguro de dónde estás llamando? Me Sí, vas a sí, quejar algo de la sí. comida aquí, Susana. Es la que me compra a mí la carne. No, estás equivocado, ¿eh? Pero si no es contigo, es con su esposa. Pero mi esposa aquí nunca te ha comprado carne, Que ¿eh? pero que tú sabes. Pero ¿cómo tú vas a saber? ¿Cómo me vas a decir a mí? ¿Cómo vas a saber tú si ella es la que me compra a mí la carne? Susana, pero no sé, no sé. Pómela, pómela. Ella no está aquí. Vamos a empezar por ahí. Ah, por primera, ella no está aquí.
bueno, o sea, que ya está para el trabajo, pero por eso te digo que tú debes estar equivocada. Yo no estoy equivocada, señor. ¿Cómo yo me llamo? Pero yo, o sea, que imagínate tú, yo le vendo carne a su esposa, y cuando su esposa a mí me dice el nombre de usted. Me llama mi esposa. La Blanca, le digo yo. La Blanca, no estás equivocada, por eso te estoy diciendo que estás equivocada. ¿Por qué? Si yo le digo así de cariño. Madrina, la Blanca, le digo yo. ¿Cómo le dices? Madrina. Yo creo que estás equivocada, pero bueno, de todas maneras ya no está. Pónmela, yo sé que está ahí, ella me lo dice, mi marido es un estúpido. La frescura tuya. Te lo juro, ella me dice, mi marido es un estúpido, cuando llame, dile que me ponga, que nunca yo me quiere poner por ti. Pero qué importa, mira, yo la escuché por allá atrás, pónmela. Sí, que aquí no hay nadie. Pónmela, estúpido. Oye. Dígame. Está llamando equivocada. ¿Sabes qué pasa? Que aquí no hay ella, nadie, que ella me lo dice, que por eso es que te pegan los tarros, porque eres un bravucón. Por eso es que te tienen bachateado. Ponme a tu esposa. No, ¿cómo? Hola, no estamos disponibles ahora. Por favor. Madrina, soy yo para lo del tema de la carne. Oye, tu marido, efectivamente, lo que me habías dicho, tremendo estúpido. Lo llamo y él diciendo que si no, síguele pegando los tarros. Síguele, vas bien. Estúpido ese hombre, Dios mío. Oiga. Sí, buenas. Buenas. Mi vida, para hacerte una espérate. ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Dile al niño que salga de la cocina! ¡Que estoy haciendo chicharrones! ¡Sácalo, sácalo! Ay, discúlpeme. No, no importa, vamos. Chiquito, estoy haciendo chicharrones, chiquito, cogiendo el chicharrón hirviendo. No, se pone, ¡Joaquín! ¡Tú eres anormal! ¡Saca el chiquito mongólico de la cocina! ¡Estúpido! ¡Se va a caer el sartén! ¡Viste! ¡Ay! ¡Se lo dije! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! Buenas tardes. Buena medida. Mi vida. ¿Qué puedo echarle a las quemadas? ¿Qué puedo echarle? Puré de tomate. Sí. ¿Puré de tomate? Sí, que eso se lo cura rapidísimo. Eso le cura rapidísimo. ¡No le eches mayonesa, imbécil! ¿Qué no hay? ¡Que después el niño no puede merendar! ¿Puré no tengo. ¿Puré? Ay. Eso es lo que lo cura más rápido. ¿El puré? Sí. Ay, mi madre. Deja ver. No deja mancha ni idea, nada, te lo curas rapidísimo. Con el puré se va, ¿verdad? Sí, yo me lo dio una amiga mía que de hecho el puré nomás te lo cura súper rápido. ¿Y qué? ¿El puré es curativo? Pero dice que el ácido te hace contraste y te seca las heridas. El ácido. Ven acá, rápido. Y si le echo puré, arriba le echo un poquitico de queso, lo meto en el horno y me puedo comer el dedo del niño. No. Bueno, dígame qué quieres saber, mi vida. No, ya era para ver si me ayudabas con el tema de la quemadura del niño. Ay, ay, ay. Te iba a decir que se me olvidó, porque imagínate la situación esta que yo tengo aquí en la casa. Bueno, te mando un beso. Dale, mi vida. Cuídate mucho, gracias por la autoayuda. Dale. ¡Joaquín! ¡Anormal! ¡Ya! ¡Sal de la cocina! Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ¿tú estás ocupada ahora para poder ayudarme un momento? ¿Eh? Mira, yo soy un niño que cogió el teléfono porque estaba haciendo una tarea. Y me gustaría saber si tú me puedes ayudar un momentico. ¿Qué tarea? Mira, dice inciso A. ¿Dónde están los volcanes más lindos de Nicaragua? Ay, imagínate. No sabe, ¿no? No, mi amor. Está difícil porque... ¡Ay, sabe esos volcanes! Todo el mundo quiere ir a ver los volcanes. Mi tío fue a ir a ver los volcanes.
Y ya está en Estados Unidos. No se sabe cómo llegó ahí. Dice que hay una especie de campo magnético. Cuando tú llegas al país ese, te teletransporta por una pila de país: Honduras, Guatemala, México, y saltas para un McDonald's. No, no, así mismo me quedo. El papá de Joaquincito, el amigo mío, igual fue a los buscar. Pero bueno, mi hermana es maestra, yo te puedo después llamar y decirte. Pero tú no tienes ni idea de dónde es que están los volcanes de Nicaragua. No, mi amor. Y ven acá, déjame hacerte una pregunta. Cuando uno vive en un volcán y se va para otro volcán, ¿qué pasa? Ah, bueno, los dos volcanes son iguales. ¿Iguales? Si tú vas por un volcán y vas por el otro... Mira, por ejemplo, uno está en un volcán echando humo, lava, y otro va por otro volcán, supuestamente por otro volcán, y va para un volcanzón que está buenísimo. ¿Cuál es mejor de los tres volcanes? ¿El primer volcán, el segundo volcán o el tercer volcán? Dime. Ay, mi madre, qué cómico. Pero de verdad que tú estás estudiando. ¿Estás estudiando? Si esto va a prueba. ¿Tú me puedes decir de los tres volcanes, el primero, el segundo o el tercero? ¿Para ti cuál es el mejor? Dime nada más para poner eso ahí aquí ya. ¿De los tres volcanes? Sí. ¿No están los tres en erupción? No, espérate, voy de nuevo, dame esta pregunta. Si uno está en un volcán, echando humo, y quiere ir para otro volcán, normal, para después llegar al volcán, ¿cuál de los tres volcanes es el mejor? Para mí el primero. El primero. El que está en erupción con lava. Bueno, ese está ya en erupción con... Pero si de todas maneras los demás se van a mover igual. Si hay no. un movimiento de la tierra, los dos otros volcanes pueden tener erupción igual. También, también. Pero yo me voy para el tercero, que está más lejos. Ah, bueno, sí. Porque desde aquí, si tú te vas para el tercero, que está más lejos, cuando vayas a llegar allí, al tercero, ya el otro ya dejó de hacer erupción, o de lo contrario, nunca hace erupción. No entiendo, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? A ver, tú te vas para el tercero, que es el último. Ajá. En lo que tú vas para el segundo, te vas para el tercero, que está más lejos. No, pero el problema es que aquí me dice, mira, que para llegar al tercero, tengo que ir primero al segundo. Y el primero... Tengo que irme rápido ahí. Porque mira, ¿qué pasa? Que dice, Pepito está en el primer volcán quemándose. Y necesita llegar al otro volcán para poder llegar al volcán. ¿Entiendes? Entonces la pregunta es, ¿cuál volcán es lo mejor de los tres? El mejor. El mejor de los tres, bueno, yo me quedaría con el segundo. El segundo. Con Nicaragua. Con Nicaragua, sí. ¿Y te quedarías en el segundo o te gustaría ir a visitar el tercer volcán? ¿Y dónde está el tercer volcán? O sea, la inteligencia, maestra. Ah, no, yo no soy maestra, la maestra es mi hermana. Bueno, pero eso está en la sangre. Yo lo que estoy escuchando es porque te siento tan que tú sabes más que yo. Sí, porque mira, el primer volcán está echando humo, ya que la gente se está muriendo con lava, que fue, ¿cómo se llama eso? Tiempo antes que cayó la lava y mató a todo el mundo. El Pato Sajón, ¿no? No, estoy equivocado. Pompeya, ¿verdad? Sí, se me había olvidado. Entonces, para el segundo volcán hay que ir. ¿Para qué? Maestra, te lo he repetido como tres veces. Pero no lo sé. Para el segundo volcán, que es para poder ir para el tercer volcán. Para poder estar tranquilo, porque ese volcán todavía no está en erupción, está tranquilito. Ay, que es un volcán enemigo. Un volcán enemigo. Estoy entendiendo por el caminito que tú vas. Sí. Ven acá, me hacerte una preguntita. Ahora aquí, aparte de Bonche. Yo escuchaba de niño una canción que dice: voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito. ¿Te acuerdas? Sí, pero tú eres un niño ya grandecito. ¿Tú sabes si ese burrito está pasando? Es que necesito hablar con él. ¿Para qué tú quieres un burrito? Sí, sí. ¡Oh, problema! Entonces,
Porque si tú no me veas más, olvídate de eso. Sí, pero a ver, para hablar con él, tengo cosas que decirle. ¿Qué le vas a decir? Cosas y cosas, maestra. Bueno, ¿qué le vas a decir? Cosas y cosas. Sí, sí. ¿Cómo estás diciendo? ¿Cómo es la canción? Voy a la vuelta al mundo tan aburrido. ¿Y tú? Entonces, quiero hablar con él para ver si está pasando. A ver si. Para una vuelta, para ver si me va a buscar. Mira, tú ahí que dónde tú vas a buscar el burrito. Si el burrito no existe. ¿Burrito? Cuando aquello, fíjate cómo. Si fuera el burrito, lo único que no existiera, tú, maestra. Todo un niño bien grande. No, yo tengo 12. Pero mira cómo tú te sabes la canción de burrito. Pero, imagínate tú, si la ponen todos los días. Nah. En buenos días la ponen, ¿cómo tú me vas a decir que no? Después de Coralina, pones el burrito ahí. Ah, no, yo como no veo el televisor. Claro, pero tú te levantas tarde porque está. Tarde, no, muy temprano. Muy temprano. Ano, terminación ano, que es aguda. Bueno, alumno. Bueno, está bien, maestra, gracias por la explicación y ayudarme aquí. Gracias por la explicación, no, yo aprendí contigo. Sí, claro, porque los niños son la esperanza del mundo, ya lo dijo Martí. Qué cómico. Sí, yo, sí, ya, chao, dime. Me has hecho reír. Sí, no, soy comiquísimo. Me has hecho reír, yo que hacía una semana que no me reía. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y quién yo perdí? Que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En sentido del humor, tú dices que hace una semana lo tenías perdido y hoy lo encontraste. Bueno, niño, te bueno, dejo. Gracias. Espero hacerte feliz otra vez más, algún día. Ah, bueno, sí, cuando iba a reírme bastante. Está bien, te quiero, maestra. Igual, un beso. Chao, un besito. Y hasta aquí la broma del día de hoy, espero que te hayas divertido y disfrutado tanto como yo. Y bueno, nada, gracias a todos por ver la broma. Suscríbete a mi canal, suscríbete ahí abajo, subscribe, dale. Mira cómo se suscribe, mira cómo se suscribe. Y si no estás viéndome por YouTube en vivo ahora, y estás por el paquete en tu casa, te mando un beso, gracias a toda la gente en Cuba que me ve por el paquete. Y búscame en YouTube, suscríbete, mira las bromas nuevas, porque seguramente esta ya será un poquito vieja. Quiere decir que hay bromas nuevas, así que suscríbete, ve un momentico YouTube, dale un clic y mira las bromas nuevas. Sígueme en Instagram, aquí te dejo la página de Instagram, carnota-bajo, para que me sigas por allá. Y nada, los quiero mucho, nos vemos la semana que viene con videos nuevos. Carnota, como me divierto contigo. ¡Chao! ¡Uh-huh!